el arte que no se interpreta por el artista. Creo que sería robarle la capacidad interpretativa y la imaginación al espectador si contesto esa pregunta en realidad. Siento respeto por la capacidad interpretativa y por la imaginación del espectador y no quisiera robarle esa oportunidad de que lo interpretara él mismo. Bueno, esta experiencia que acabamos de tener hace parte de una temática que se llama Action Painting o pintura en acción. Y se trata de lograr un alto impacto a partir de un alto contraste de la imagen de un personaje reconocible por las personas. Y generalmente, pues esto lo hago en eventos.